Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras, con Reina Luna. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a las noticias. Iniciamos. De momento hay unos 13.000 elementos de seguridad en Tamaulipas, entre policías locales, estatales, federales, ejército y marina, pero llegarán más. Esto lo dijo Rabindranath Juárez, delegado de gobernación en Tamaulipas. Negó que el presupuesto en seguridad vaya a bajar. Mientras tanto, el gobernador Egidio Torre encabezó ayer una reunión de la Mesa de Seguridad y Justicia del Sur, donde pidió a la sociedad civil seguir ayudando con el aporte de ideas para fortalecer la seguridad. 44 migrantes fueron liberados por las autoridades en Reynosa, 35 de El Salvador, 6 guatemaltecos, 2 hondureños, 1 nicaragüense. Estaban secuestrados por hombres armados y tenían días sin comer, entre ellos había 16 menores. Ayer inició el periodo ordinario de sesiones de la 62 legislatura de Tamaulipas. Habrá dos temas importantísimos: el beneficio de la reforma energética a los municipios y la implementación del sistema de justicia penal. En este sentido, 19 delitos considerados como de alto impacto, como homicidio, violación, fraude o extorsión, serían incluidos en la última etapa, dijo Manuel Miranda, secretario del sistema. Los pasajeros de un avión que estaba a punto de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de McAllen, procedente de Dallas, se llevaron tremendo susto ayer cuando un ala de la aeronave se inclinó rozando el pavimento. No pasó a mayores, nadie se lo ha afectado, pero sí hubo un beneficiado, Juan Diego de la Garza de Los Fresnos, que se hizo famoso al captar con su cámara el momento justo de este roce. José Mendoza Contreras, de 36 años, fue detenido en McAllen por agentes federales y del sheriff del condado Hidalgo, sospechoso de secuestrar el año pasado junto a otros sujetos a un hombre de Huéslaco. La víctima fue liberada. Mendoza recibió una fianza por $500,000, pero habría más involucrados. Si usted sabe de este caso, llame a la oficina de Crime Stoppers del condado Hidalgo al teléfono en pantalla. Y este hombre se busca es Juan Carlos Peña, de 50 años, un fugitivo con violento pasado criminal y nexos en McAllen y Reynosa. El Departamento de Seguridad Pública de Texas ofrece $8,000 a quien dé datos que lleven a su captura. Mide 5 pies y 6 pulgadas y tiene un tatuaje que dice Yolanda My Love. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras, con Reina Luna. Buenos días, soy Melitón García y esta es mi columna política. Hoy en Tamaulipas muchos brincan en un pie de gusto, y es que a los diputados federales por esa entidad aseguran les fue muy bien en el reparto de comisiones en el Congreso Federal, en las que se decide, dicen los enfiestados, buena parte del quehacer de la vida pública del país. El reparto, pues, del dinero de todos. Que ahora sí, Tamaulipas va a pelear por un presupuesto federal histórico, que no tendremos problemas para obtener partidas especiales para los grandes proyectos que hacen falta en la entidad, que porque Baltasar Hinojosa fue nombrado presidente de la Comisión de Presupuesto y que porque quiere ser gobernador, entonces va a pelear para que el dinero que antes nos escatimaban llegue completito a Tamaulipas. Pero además, los partidarios de Baltasar para la gubernatura en juego el año que entra leen en el nombramiento el mensaje de que este será designado como candidato por encima de la media docena de aspirantes que tiene el cargo. Por el sur de Tamaulipas también hay jolgorio, porque a Paloma Guillén la hicieron presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara, que es una de las comisiones más importantes, que es la encargada de la seguridad y la política interna del país, que ahora sí, a Tamaulipas ya no lo van a volver a dejar solo cuando se presenten temporadas graves de inseguridad y hasta que por fin vamos a poder resolver el problema. Pero honestamente, no nos hagamos tantas ilusiones, porque en el pasado reciente los dos flamantes presidentes ocuparon carteras importantísimas en el gabinete federal, en el gabinete de Peña Nieto, uno en Acerca, el órgano que reparte los apoyos para el campo, y la otra como subsecretaria de Gobernación. Y es fecha que el campo tamaulipeco se queja del abandono federal y la víbora de la inseguridad sigue chillando fuerte. Nos vemos la próxima. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.